El pasado domingo 28 de septiembre se llevó a cabo el primer rally turístico en la comuna de Multén. Una gran iniciativa que fue organizada desde el municipio en conjunto con el Team Multén 4x4 y el Team Descarreados. Esta es una de las exitosas actividades que se están abriendo para activar el turismo en la comuna. Así lo destacó el alcalde Jorge Rivas, quien agradeció la convocatoria y señaló la importancia de esta gran iniciativa. Pero este efectivamente es el primer rally turístico, se enmarca también dentro de todas las actividades que estamos desarrollando en la comuna de Multén. Recientemente lanzamos nuestro plan de desarrollo turístico y esto también es parte, creo que es una gama, un conjunto de actividades que estamos desarrollando y que le empiezan a dar mucho más vida a nuestra comuna, la empiezan a hacer también mucho más conocida y la empiezan a convertir en un lugar también mucho más atractivo, mucho más turístico para aquel que nos visita. La ruta comenzó a solo 10 kilómetros del centro urbano, con una modalidad para vehículos 4x4 estándar y una más extrema. El destino fue el sector Los Chenques, donde pudieron disfrutar de todo lo que ofrece este deporte extremo, el cual convocó a 80 participantes de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco, Renaico, Los Ángeles, Huépil y, por supuesto, Multén. En suma, los vehículos se desplegaron por la Plaza de Armas, el sector San Juan de Dios, Montpellier, Ucacalquín y Los Chenques. En general, los deportistas se mostraron satisfechos y felices de poder disfrutar de este aventurado deporte. Esto les permitió disfrutar de los paisajes naturales de la comuna multenina. Así lo señalaron dos participantes. Todos nos han salido bien hasta la hora, los invitados están todos conformes, llegaron harto. Si Dios quiere van a quedar todos felices para otra vuelta recibir la invitación. Muy bonito lo que hicieron y lo otro de que todo lo que la ruta, excelente, el compañerismo de compañeros, de, o sea, bien digo de jipero, todo excelente, todo un solo grupo. Se pasó aventura, tristeza, hubieron panas, hubo de todo. Se le agradece el apoyo al alcalde, a todos los que lo han apoyado, al Cristian, que han dado también mojado. De noche, marcando ruta con nosotros, ayudándolos, no los ha dejado solos. Muy contento en lo personal como alcalde, como municipalidad también que me toca dirigir, de poder organizar este tipo de competencias, de deportes, que en realidad hay mucha gente que le gusta este tipo de deportes. Hoy día hubieron acá más de 80 vehículos participando y eso también nos llena de satisfacción, dado que estamos en un lugar alejado de la comuna de Multén, aproximadamente alrededor de unos 30 kilómetros, un poquito más, como es en este sector de Los Chenques, en el sector también de Montpellier, donde se hizo la ruta y donde estuvieron marcando la ruta durante estos días y donde en realidad ha resultado todo un éxito esta práctica de este deporte un poco extremo, por así decirlo, y donde los competidores en realidad se van muy contentos, muy alegres de haber participado en esta iniciativa. Esta es una iniciativa de tu municipio que se la juega por el deporte y el turismo.